Firuze es una espía. En otras palabras, es una traidora. ¡No! Su Majestad. Te dije que no podías enfrentarte a mí. Ahora estás en el lugar correcto, Firuze. Arrodillada a mis pies. Me arrodillé ante su majestad, no ante usted. Porque lo amo. Pronto le probaré al sultán que soy inocente. ¡Qué descortés! ¿Cómo puedes decir que eres inocente cuando eres una traidora? El sultán no tendrá piedad de ti. Porque tu destino ahora está muy vinculado con el destino de nuestros enemigos, los persas. Ibrahim, ¿qué sucede? Disculpe, Pasha. ¿Qué sucede? El sultán desea verlo ahora mismo. ¿Y sabes por qué? Me temo que no, Pasha. Su Majestad. Firuze. Dime todo lo que sepas de ella. Sé muchas cosas. Sé acerca de todos los que ingresan al palacio. ¿Pero qué sabes de ella? Señor, ¿qué es lo que...? Quiero saber quién es Ibrahim. ¿Cómo entró en mi palacio? Hisir Reis la trajo aquí. La salvó de un naufragio y la trajo aquí con las otras criadas. Nació en Rey, es de Siria. Ya sé todo eso. ¿Qué es lo que no sé? ¿Cómo sabemos que lo que contó de su linaje es cierto? ¿Cómo pasaste por alto que es una princesa? Es imposible. Necesito una respuesta ahora mismo, Ibrahim. ¿Cómo permitiste que una safávida ingresara a mi palacio y a mis aposentos privados? Eso no es cierto. Es imposible que sea verdad, señor. Firuze no lo negó, Ibrahim. Sin duda es la verdad. Ve a investigar esto ahora mismo. Investiga a esta mujer. Averigua qué hizo desde su llegada y los daños que causó. ¿Qué esperas? Finalmente llegó. ¿Cómo nos mentiste? ¿Eres una safávida? ¿Eres de la familia de Tahmasp? Responde. ¡Dime la verdad! Deben haberte enviado aquí para espiar al sultán.
¿Quién es tu cómplice aquí? ¿Quién te ayuda? Diré todo, Pasha. Dilo. Pero disculpe, Pasha. Le diré todo al sultán. No puedo decírselo a otra persona, porque él es el único que me escucha. Él me entenderá. No volverás a verlo. No permitiré que vuelvas a ver al sultán. Entonces máteme. Y mis secretos morirán conmigo. ¿Qué sucedió? Es algo relacionado con Firuze. Oí que la sultana Hürrem ordenó que la encerrasen. ¡Ya cállense! ¡Cierren sus grandes bocas! Zumbulag, ¿es cierto que Firuze resultó ser una espía? Alá sabe que sí. Oí que le enviaba información del harén y del palacio al enemigo. ¡Es un desastre! Nadie se lo imaginaba. Tú eras su asistente, ¿verdad? ¿Acaso eres su cómplice? No, para nada. ¿De qué hablas? Sultana. Perderás la cabeza. Alá, me desmayaré. Sultana, bienvenida. ¿A qué le debo este honor? ¿Qué es esto, Hürrem? ¿Lo que oí es cierto? Tiene todo derecho a estar preocupada, sultana. Ya que usted apoyó a esta mujer todo el tiempo, significa que está en una situación terrible. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes no se encargaron de colocar a esta serpiente en brazos del sultán? ¿No es cierto, sultana? ¿No ve la gravedad de lo que hicieron? Expusieron a toda la dinastía a un grave peligro. Si este es otro de tus sucios juegos, será el último clavo sobre tu ataúd. Te arrepentirás de haber estado en mi contra. Sultana, ¿qué tal si yo no tuve nada que ver? ¿Quién va a pagar por todo esto? Su Majestad, interrogué a Firuze como ordenó, pero se rehusó a hablar. Dijo que solo hablaría con Su Majestad. ¿Dónde está ahora? Está afuera. Puede hablar con ella cuando quiera, señor. Pero debe tener cuidado. Espera afuera, Ibrahim. La revisaron bien, ¿verdad? Así es, Pasha. Su Majestad. Me dijeron que no hablarías con nadie más que no sea yo. Adelante, habla, te escucho. El nombre que usted conoce es mi nombre.
Soy Firuze Bekom. Soy una princesa de la dinastía Safávida. Mi tío es el Shah Tahmasp. Mi padre se llama Ibrahim. Yo nunca podría ser una espía, porque no hay manera de que pongan en peligro a alguien de su propia dinastía. Entonces, ¿qué te trajo aquí? Como ya le he dicho, el destino me trajo aquí. La relación de mi tío con mi padre Ibrahim Bey no es nada buena. Consideraba que mi padre amenazaba su trono. Una noche mi padre decidió que debíamos huir. Mi madre, mis hermanos y la mayor parte de nuestra familia huimos del palacio y fuimos perseguidos. Caminamos mucho. Luego nos subimos a un barco, pero los hombres de Tahmasp nos siguieron y hundieron nuestro barco. Todos murieron, excepto yo. Hisir Reis me vio y me rescató del mar. Ibrahim. Sultana, ¿qué la trajo aquí tan tarde? Es imposible que Firuze nos haya engañado todo este tiempo, ¿verdad? Tiene que ser imposible. Desafortunadamente es verdad. Lo que Hurrem dijo de Firuze al parecer es cierto. Es imposible. Ha estado en el harén durante años. Pasó muchas noches con el sultán. Si fuese una espía, ya la habrían atrapado. No sé cuál es su meta. Quizás no quiso lastimar al sultán o quizás su misión era recolectar información. Es mi culpa, Ibrahim. Yo permití que ingresase a sus Calma, aposentos. No lo sabías. Quizás abandonó su misión cuando se enamoró de su majestad. Pero eso no importa ahora. Será decapitada. Y yo mismo lo haré. No tuve otra opción. Su majestad, si les hubiese dicho que era de la dinastía, me habrían enviado de vuelta. Quizás me habrían tomado como prisionera. Es por eso que les dije que era cristiana y les oculté la verdad. Luego, tuve que seguir guardando el secreto, porque me enamoré de usted y no quería perderlo. Conozco la ley. Las mujeres musulmanas no pueden ingresar al harén. Primero, deben casarse. Como soy musulmana y descendiente de la dinastía enemiga, no me hubiese creído. Sin embargo, tú me mentiste, Firuze. Todas las palabras de amor, de pasión, la poesía, todo eso fue una gran mentira. ¿Y ahora esperas que crean lo que estás diciendo? Alá, que creó esta tierra, es mi testigo. Todo lo que le digo es la verdad, Suleimán. Si mi corazón no sintiese tanto amor, no lo estaría enfrentando. Y confesando, sería imposible. Pero yo tenía miedo. Tenía miedo de perderlo. Su majestad me preguntó quién era. Soy
Una mujer que se enamoró del sultán y que no puede alejarse de él. Ya que el destino me trajo hasta usted, lo respeto. Incluso luego de que me quitó a todas las personas que quería. Pero luego me recompensó. El destino me trajo aquí. Recompensó mi paciencia con su amor. Es por eso que ahora no puedo rebelarme contra mi destino que me trajo a vivir entre sus generosas manos. Le juro, señor, que cualquiera sea su veredicto, lo acepto. Si lo desea, puede quitarme la vida. Mi alma es suya. Su majestad ordenó que la encarcelemos. Qué pena, Firuze. Yo confié en ti. ¿Por qué lo hiciste? Jurem tenía razón. Te infiltraste como una serpiente. Sultana. Cállate. Llévensela. Es una espía. Adelante. ¿Sultana? Acércate, Fátima. Suleimán. Mi hermoso nieto. ¿Cómo está? Está muy bien. Gracias a Allah, tiene muy buen apetito. Pero causa problemas por la noche. Mustafa también era así. Era tan terco. Desafortunadamente aún lo es y causa problemas. Dígame qué sucedió. Aún insiste en no dejarla ir. Incluso le ordenó a Fidán que preparase su boda. ¿La boda? Es un hombre con conciencia. Y es muy difícil para él hacerla abandonar el palacio. Casarse con ella no le será conveniente. ¿Y usted le permitirá hacerlo? Es la voluntad de Su Alteza. No puedo hacer nada. Últimamente no me hace caso. No podemos hacer nada más.
Discúlpeme, Su Alteza, pero ya conoce la opinión de Su Majestad al respecto. Por eso, espero que reconsidere su decisión. Le enviaré una carta al sultán y le explicaré todo con detalle. Perdóneme, pero esto no tiene explicación, Su Alteza. Si yo hubiese sabido que llegaría tan lejos, habría interferido desde el comienzo. No se case con ella. No me pidas eso, es imposible. Yo la amo. Podemos preparar una casa privada donde pueda vivir. Le daremos todo lo que necesite. Podrá visitarla cuando usted quiera. No te preocupes por esto. Haré lo que parezca apropiado. ¿Qué sucedió con Abbasag? ¿Por qué no lo han hallado aún? Mira estos dibujos en rosa. ¿Ves qué hermosos son aquí? Mírala. Está muy feliz, ríe. Tiene derecho a ser una persona feliz. El príncipe del imperio desea casarse con ella. ¿Por qué me lo ocultaste? Porque quería saberlo. El príncipe tomó la decisión, es todo. ¿Qué puedo hacer ahora, Fidan? Si estuviese en tu lugar, ya estaría lista para matarla. Sí, pero yo ahora tengo un bebé. Debo pensar en él primero. No puedo ponerlo en peligro. Tienes razón. Pero la muchacha con la que se casará también le dará hijos. ¿Qué harás entonces? Si el príncipe ya es su marioneta, será fácil para ella deshacerse de ti. Esto es muy fácil, claro. Sultana. Adelante, Fidan. ¿Qué sucedió? ¿Hablaste con Fátima? Sí, lo hice. Estaba muy triste. Su condición no es buena. Estaba por explotar de la ira. Hará todo lo que le digamos. Bien. No olvides lo que hablamos. Pase lo que pase, Fátima será la responsable del accidente. Mustafa nunca debe sospechar que estoy detrás de esto. No se preocupe, Sultana. Todo saldrá según sus órdenes. ¿Cómo te atreves a intentar matar a un príncipe, Abbas? Dime. Habla. Nunca permito que nadie me falte al respeto. No me importa si es el príncipe. Incluso si fuese el sultán, no lo permitiría. ¿Quién crees que eres, maldito bastardo? ¿Pensaste que escaparías de mi espada? Por tu culpa, mi hermano casi muere. Le aseguro que usted no vivirá por siempre. Llegará el día en que todos ustedes morirán. Ah!
Regresaron a Firuz al calabozo. No entiendo qué están esperando. Ibrahim Pasha está investigando el caso. No ejecutarán la sentencia hasta tener la información. Bien. La sultana Atise fue la que habló con el sultán por el asunto de Firial. Y tu nombramiento debe cumplirse. No podemos hacer nada al respecto. Como lo desee, sultana. Rustemag, no vivirás allí siempre. Te regresaré aquí pronto. Y serás más fuerte que antes. ¿Cuánto tiempo tienes? El pasha me dio un mes. Bien. Deshagámonos de Firuze primero. Luego será el turno de Ibrahim. Su Majestad, buenos días. Buenos días, Ibrahim. Acércate. ¿Qué has averiguado? Visité a varias personas que conocen bien a Tahmasp y a su familia, Su Majestad. Lo que ella dijo es verdad. Su nombre es Firuze Bekom. Su padre es el Sheikh Ibrahim, el tío de Tahmasp. Era un funcionario importante en su estado. Era muy cercano a Sam Mirza, el hermano de Tahmasp. Él planeaba sucederlo. Luego de que los descubrieron, tuvieron una pelea y el Sheikh Ibrahim tuvo que huir con su familia. Pero luego fueron atrapados y hundieron su barco. Pensaron que Firuze había muerto. Entonces Firuze no es espía. No. Seguro temía que la regresásemos a ellos. Porque la matarían. ¿Qué desea que haga Su Majestad? Levántese, viene conmigo. ¿Tú vas a matarme? Madre, fui a ver a Shihanger, pero no estabas allí. Fui a caminar por el jardín. ¿Qué pasó? Me contaron lo de Firuze. No puedo creer lo que ha hecho. Resultó ser una serpiente muy astuta. No menciones su nombre desde ahora. ¿Comprendes, Mariam? Llévenla. ¿Sultana? ¿Qué pasa, señorita Fife? ¿Por qué ha regresado al harén? ¿Por qué la liberaron? Órdenes de Su Majestad. Ordenó que liberásemos a la señorita Firuze y la llevásemos a sus aposentos. Adelante. Su Majestad, la sultana Hurrem está aquí. Que entre. Suleimán. Bien, habla Hurrem. Pero por favor, hazlo rápido, estoy ocupado. ¿Qué está pasando aquí?
¿Cómo permitió que Firuze regresase a los aposentos de las favoritas? ¿Lo considera apropiado? Nos aseguramos de que Firuze no sea una espía. ¿Qué? ¿Permanecerá aquí en el harén como si nada hubiese ocurrido? Aún no tomo una decisión final al respecto. Suleiman. Firuze es musulmana. No está permitido que viva en el harén. ¿Qué hará? ¿Desea casarse con ella? ¿Y que se quede aquí con usted? Cuando tome mi decisión lo sabrás, como todos los demás. Esta decisión no solo define su destino. Suleiman, esta decisión también cambiará mi vida. Le ruego, Suleiman, no me haga vivir esta tortura. Fátima, ¿estás lista? Debes hacerlo hoy. ¿Y qué tal si me atrapan? ¿Qué me sucederá entonces? ¿Sé que el príncipe me matará? ¿Qué dirá la sultana de mí? No te preocupes por nada. Yulanar te ayudará. Resolveremos este problema sin que nadie se entere. Elena vendrá a verte. Diremos que vino a matar al príncipe Suleiman. Eso significa que tú defenderás tu vida y la de tu hijo. Yo seré testigo de eso. Pero no te preocupes. La sultana Maidebran estará contenta contigo. Porque ella no quiere que el príncipe se case. Estoy confundida. Como lo desees. Pero nunca más pidas mi ayuda. Vamos, Yulanar. Espera. Lo haré. ¿Quién eres que deseas de mí? La sultana Maidebran me envió. Desea verte ahora. ¿Tan tarde? ¿Por qué quiere verme? No me lo ha dicho. ¡Apresúrate! La sultana va a verte aquí. Pero estos no son los aposentos de la sultana. ¿Por qué estamos aquí? La sultana me pidió que te trajera aquí. Vamos, entra. Tú.
No grites, porque nadie te oirá y nadie te ayudará. Quítale las manos. ¡Suéltame! Encima. ¡Suéltame! ¡Suéltame, dije! Diana, suéltala. ¡Alto! ¡Suéltala! ¡Vamos! Cuida del príncipe, quédate aquí. ¡Entra! ¡Entra! ¡Suéltame! ¡Ya suéltala! ¡Ella es la madre del príncipe! ¿Qué sucede? Sultana, intentó matar a la criada favorita del príncipe. Admítelo frente a la sultana. ¿Es eso cierto, Fátima? No, sultana. Elena vino a mi habitación y habría matado a mi hijo si no me hubiese despertado. Defendí a mi hijo cuando llegó ella. Ahora mi hijo está solo. Zidane. Envié criadas para que lo cuiden. No se preocupe, sultana. ¿Elena intentó matar al príncipe? No es cierto, sultana. Yo las vi. La llevaron desde sus aposentos. Bueno, Diana, puedes irte. Yo resolveré el problema. Como lo desee, sultana. Retírate. Pero, Diana, no le debes decir a nadie sobre esto. ¿Has entendido? No lo haré, sultana. Sultana, yo no soy culpable, lo juro. Ella entró a mis aposentos. Suficiente. Cállate, no mientas. Ve a tus aposentos y cuida de tu hijo. Si me entero que le cuentas esto a alguien, serás la culpable. Lo siento, sultana. Diana llegó de pronto y arruinó todo. Le juro que será mejor expulsarla. ¡Dé la orden! Esa muchacha solo hizo su deber. Ojalá tú también pudieses hacer el tuyo. Sultana. ¿Qué pasa, Zumbul? ¿Qué ha pasado? ¿El sultán ya tomó su decisión o no? Sultana, la señorita Firu se fue a los aposentos de su majestad hace un momento. Lo que me dijo la señorita Fife es que el sultán ordenó que se la llevasen. Por eso supongo que el sultán le informará su decisión. Entonces, sultana, es evidente que la mujer no es una espía. Y el sultán debe casarse con ella para que permanezca en el harén. ¿Qué tal si el sultán decidió casarse con ella? ¿Qué haremos? Sultana.
Nazli, vete. Y déjame con Jihangir. Su Majestad. Acércate, Firuza. Hice que investigaran todo lo que me dijiste antes y resultó cierto. Ahora, ¿cree que no soy una espía? ¿Y que todo lo que le dije es cierto? Es por eso que tengo mi conciencia tranquila y no dudaré al tomar mi decisión. Sulaimán. La decisión que tomará será mi destino. Lo juro. Si me ordena quedarme, seré su criada. Si debo irme, me iré. Y si debo morir, moriré. Sultana. Nazli. Sultana, vengo de ver al sultán. Su Majestad tomó una decisión final con respecto a la señorita Firuze. He venido a informársela. Habla. Su Majestad decidió expulsarla del harén. Devolverla al palacio persa, ¿no es cierto? No, sultana. Por lo general, cuando alguien se refugia en mi palacio,
nunca lo entrego a mis enemigos. Por lo tanto, he decidido enviarte al palacio de casa en Amasia. Ahí nunca te faltará todo lo que necesites. ¿Amasia, señor? ¿Dónde es eso? ¿No viviré aquí? ¿Irá a visitarme? ¿Volveré a verlo alguna vez? Lo que había entre nosotros se acabó. No te quiero volver a ver. Tu final ha llegado. ¿Por qué vino aquí? Vino a despedirse de mí, claro. También he venido a hablar. No te preocupes. Te dejaré tiempo para empacar tus pertenencias. Perdiste, Firuze. Eso estaba claro desde el comienzo. De hecho, si me hubieses hecho caso, no te tendrías que marchar de un modo tan humillante. Si uno realmente siente amor, nunca pierde, incluso si lo expulsan, porque el amor verdadero siempre estará dentro de su corazón. No importa cuánto uno se resista, siempre estará dentro de su corazón. Bueno, cada perdedor siempre halla el modo de consolarse. Si el sultán te hubiese permitido quedarte aquí en el harén, ¿qué habrías dicho? Yo responderé. Ciertamente alardearías de tu victoria, ¿no es verdad? El verdadero amor por el sultán Suleimán es mi amor, Firuze. La decisión que tomó hoy prueba que lo que digo es cierto. ¿Aún recuerdas el pequeño acuerdo que tenemos? Si yo pierdo, beberé este veneno sin pensarlo. ¿Y tú, Firuze? ¿Harías lo mismo? No lo dudaría. No te pediré que cumplas con lo prometido, porque eres demasiado cobarde para cumplir con tu promesa. Estoy segura. Thank you.
Adelante. Disculpe, Pasha. Tazlikali Yahya desea verlo. ¿Tazlikali? Que entre. Pasha, qué bueno verlo. ¿Qué te trae por aquí, Tazlikali? ¿Cuándo llegaste? Esta mañana, Pasha. El príncipe Mustafa me dio permiso. Tengo algunos asuntos pendientes aquí, Pasha. Uh-huh. Está al tanto de que me fui a Manisa sin poder avisar. Sí, entiendo. ¿Qué es esto? La sultana Maidebran le envió este mensaje. Dijo que era urgente. ¿Qué pasó? ¿Cómo está el príncipe? ¿Le pasó algo? No, Pasha, todo está bien. Pero hay una muchacha en el harén que causa problemas. La sultana Maidebran no aprueba su relación con el príncipe. Ah. Oí hablar de eso. Ibrahim Pasha, espero que esté bien. Le deseo lo mejor a usted y a la sultana Atise y a sus hijos. Hemos recibido los hermosos presentes que le envió a nuestro nieto, el príncipe Suleimán. Estoy agradecida porque siempre ha estado allí para nosotros. Usted ya sabe lo que le pasó mientras el sultán estuvo aquí. Hürrem aún intenta lograr sus malvados objetivos. Intenta destruir la relación entre el sultán y Mustafa a propósito, usando al príncipe Mehmed para lograrlo. También intenta hacer que mi hijo parezca débil a los ojos del sultán. Desafortunadamente, el príncipe Mustafa está haciendo eso por sí solo. Insiste en casarse con esta muchacha, desafiando las órdenes del sultán y las mías. Claro que podemos evitar que esto suceda, pero el peligro real es Hürrem. Ibrahim, debemos cooperar para derrotarla. Bienvenida, sultana. Prepárate, Mustafa. Irás a Bursa en una semana. Dime por qué. Le envié una carta a Ibrahim a través de Tazlikali. Te estará esperando allí. ¿Y por qué hiciste eso? Lo hice por tu propio bien. No confías en mi opinión, entonces oirás la de él. Madre... Ibrahim Pasha te ama y tú confías en él. ¿Por qué no hablas con él antes de tomar esta decisión tan importante? Es una gran decisión, afectará todo tu futuro. Al final solo dependerá de ti tomarla. Quizás él pueda decirte algo importante. No sabemos qué pasará, Rustem. Debemos ser precavidos. No quiero que Firuze vuelva a enfrentarse a mí, ¿entendido? Sultana, es muy fácil. Firuze es una safávida. Se lo informaremos a ellos. Sin duda enviarán a alguien para secuestrarla o incluso matarla. Rustemag, me leíste la mente. Al hacerlo, sultana, nadie sospechará de nosotros. Quien intente enfrentarse a mí pagará un precio muy alto. Y Firuze pagará un precio aún mayor.
di mladi godini letna vte kako si vi galavi. Pasha. ¿Por qué sigues aquí? La señorita Sagra me dijo que usted vendría. Lo estaba esperando. Firiel. Me dijo que nombró a nuestra hija Noor. Me encanta el nombre. La he llamado así todo el día. Ahora debes marcharte. No debes llegar tarde. Por favor, no me haga ir allí. No debe trasladar a Rustem. Permítame quedarme con Noor. Ya está, se acabó, Firiel. Debes ir, no hay opción. ¿Realmente desea que me marche? Quiere que salga de su vida. Porque esas son órdenes de la sultana, dice. Y debe obedecerlas. Cuida tus palabras. Mi paciencia tiene un límite y algún día se acabará. Era hora de que volvieses. ¿Por qué tardaste? Ahórreselo. No sea cínico, Rustem. Ya es suficiente que me separen de mi hija. Eso es lo que sucede cuando traicionas a la sultana. Yo no hice nada malo y me castigan. ¿Por qué debo pagar yo? ¿Por qué no hacen que pague el pasha? ¿Me castigan a mí porque soy plebeya? Rustem. Por favor, hable con la sultana. Ella lo respeta y podrá hallar una solución a esto. A sus órdenes, sultana. Como si fueses lo más importante en mi vida. Entonces dígame, ¿por qué sigo siendo su esposa? Quiero el divorcio. Este matrimonio es una farsa. ¿No crees que puedes divorciarte cuando tú lo deseas? ¿Verdad? ¿Por qué seguiríamos juntos? Lo obligaron a casarse. Odia estar conmigo. ¿Por qué seguimos? Me divorciaré de ti cuando yo quiera. ¿Está claro? Suleiman. Vine a ver a Jihangir. ¿Está durmiendo? ¿Nazli? Sultana, trae a Jihangir. Papá. Hola, hijo mío. ¿Cómo te sientes? Dime, ¿aún te duele? Excelente.
Quédate conmigo, papá. Mañana desayunaremos juntos, te lo prometo. Buenas noches, hijo. ¿Cómo se enteraron dónde estaba? Alguien nos informó en una carta. Hurrem. Vámonos de inmediato. Señorita Jumeira. El Shah Tahmasp y la Sultana Firuz estaban muy preocupados por usted. La sultana Hurrem logró lo que quería. Por favor, no se interponga en su camino. Si no estamos por vencidos ahora, nadie la detendrá. No tenemos tiempo para esto, sultana. Firuz se fue desterrada. Hurrem también será desterrada. ¿Cómo? Aún no lo sé. Pero sé que sucederá muy pronto. Debo hallar el modo de destruir a Hurrem. Hola, Shekhar. Siento el aroma de un sabroso postre. ¿Cuál es la ocasión? ¿No te dijeron qué pasó? Kirasag ha muerto. Basta, Zumbul. Trátalo mejor. ¿Por qué estás aquí, Bilal? Estás tardando mucho con la comida. Te avisaré cuando lo termine. ¿Qué hay de Kirasag? ¿Se ha quejado de mí? Claro que sí lo hizo. Afife me regañó como nunca. Villano. Su majestad, como ya sabe, el cardenal Alessandro Farnese es ahora el Papa Paulo III. Francia no va a recibir el apoyo que tenía con el Papa Clemente. ¿Qué es lo que sabemos del nuevo Papa? Farnese se convirtió en cardenal muy joven y está claro que llegó a este puesto con la ayuda de su hermana Giulia. Porque ella es muy cercana al Papa Alejandro Borgia, su majestad. Nadie esperaba esto, su majestad. Porque es un hombre anciano que morirá pronto. Deben haber pensado que nosotros elegiríamos al Papa, su majestad. Farnese adoptó el nombre de Paulo III, su majestad. Lo que demuestra que defiende el núcleo del cristianismo. ¿Saben cuáles son sus intenciones?
Ahora intenta establecer la paz entre François y Charclin. Está intentando unirlos para enfrentarse al poderío otomano. ¿Conducen una campaña en nuestra contra? Ciertamente intentarán hacerlo, Su Alteza. El cardenal se reunió con los príncipes y el rey. Pero el tesoro papal está vacío. Solo tiene 12.000 monedas de oro. No bastan para conducir una campaña. Nuestro gobernador más débil tiene más dinero que cualquiera de ellos. ¿El Papa confiaría en ellos? Nunca van a aprender la lección. Lucharemos en su contra y los obligaremos a abandonar nuestras tierras, como siempre lo hicimos. Nunca podrán enfrentarnos. ¿Por qué un imperio que tiene pashás y un príncipe tan valiente como tú para protegerlo es muy fuerte? Y nadie en el mundo tendría la posibilidad de vencernos. Querido cardenal Denonville, Europa está siendo amenazada ahora. Los otomanos están cerca. Representan un gran peligro para nosotros. Es por eso que debemos unir nuestras fuerzas y así poder derrotarlos. Debemos unir a François y a Charclin de cualquier modo posible. Es muy difícil unirlos, claro, porque nuestras fuentes obtuvieron información de que François, el rey de Francia, ha firmado un tratado con el sultán Suleimán. Esto es todo un desatino. ¿Acaso ha perdido la cabeza? ¿No sabía que al enterarnos íbamos a terminar excomulgándolo? Va a cancelar dicho tratado. Es que Francia es la hija mimada de la Iglesia. Debemos aconsejarles que conserven este gran privilegio por su propio bien. Sin embargo, claro, si insisten con esta política, que su tratado se haga público. Y diles que cualquiera que firme un tratado con el Islam en contra de la Iglesia no será aceptado ni en el infierno. Enviaré de inmediato a los curas para hablar con la gente de las iglesias francesas. Todos saben que el rey François recurrió al sultán Suleimán porque necesitaba protección. Por eso será muy difícil hacerlo cambiar de opinión. Debemos hacerlo. Si nuestro plan no funciona, nos veremos obligados a abandonar Roma. Y no podremos llevarnos los restos de San Pedro con nosotros. Que el Señor esté con nosotros. Amén. ¿Qué hay del movimiento que Martín Lutero comenzó contra el Vaticano? Cuéntame. Estamos siguiendo su progreso. El cura Lutero los lastimó mucho. Por ejemplo, el Vaticano perdió su control financiero y político en Alemania y Suiza y ya no responde a la autoridad papal. El Papa ha perdido el control sobre esos países, Su Majestad. Los príncipes confiscaron sus posesiones. Gran Bretaña se levantó en su contra. Excelente. Cuanto más se peleen entre ellos, más poderoso se vuelve nuestro imperio. ¿Usted fue pashá? Sí, Su Majestad. Envía un mensaje a las provincias fronterizas. Que sigan apoyando a Martín Lutero y a toda su gente, pero que lo hagan en secreto. ¿Entendiste? Y que permitan el ingreso a nuestro imperio de toda la gente de Lutero perseguida por el Vaticano. Que les den a estas personas todo lo que necesiten para practicar su religión. Como usted lo desee, Su Majestad. Hay otra cosa más. ¿Ya la alzada? Sí, Su Majestad. Quiero que elijas una propiedad que valga 2 millones de monedas de oro y la conviertas en la propiedad de la Sultana Hürrem. Prepara los papeles. Y también quiero que la registres cuanto antes en el libro de propiedades. Como diga, señor. Sultana. Su señoría, muchas gracias por reunirse conmigo el día de hoy. Es mi deber. Es un honor para mí. Oí que es uno de los grandes eruditos de nuestro gran imperio. Incluso el sultán lo consulta con respecto a asuntos del imperio y las leyes. Es mi trabajo, sultana. Es lo mínimo que puedo hacer. Estoy a su disposición si desea algo. Seguro se enteró que su majestad ordenó que me diesen una propiedad para ayudar a los pobres. Sultana, el último profeta Mahoma dijo, la mano superior que da es mejor que la mano inferior que recibe. Estoy seguro
de que cuando ayude a los necesitados, rezarán por su larga vida. Aún no sé qué hacer con esa propiedad para ayudar a las personas. Por eso lo necesito. Creo que sería bueno construir un gran complejo, como el que la madre sultana construyó en Manisa antes de su fallecimiento. Lo necesitamos urgentemente. Es preferible que tenga una gran mezquita, una escuela, una gran biblioteca y un hospital para tratar a los enfermos. De este modo, ayudará a las personas y a los estudiantes que quieren terminar sus estudios. Si hace eso en la provincia que gobernará Su Alteza, ganará el amor de los locales. Bien. Me gustaría hacerlo en Estambul primero, y luego lo haré en otras regiones, Su Señoría. Sultana, esta sería la primera vez que una sultana realizase un proyecto caritativo en Estambul, en la historia del Imperio Otomano. Las otras sultanas siempre lo han hecho en las provincias. Siempre hay una primera vez, ¿no lo cree, Su Señoría? Sultana, si uno tiene la buena intención de hacer cosas buenas, nada se interpondrá en su camino. Muy bien. Estaba pensando en asignar a algunas personas para dirigir el proyecto. Me gustaría que su esposa me ayudara con esto, Efendi. Se lo diré, Sultana. Pero un proyecto tan grande necesita de mucho dinero para hacerse en Estambul. No solo eso, necesita financiación constante para tener éxito, Sultana. No se preocupe, Busud Efendi. El sultán ha destinado mucho dinero para este proyecto. Tendremos muchos ingresos y haré lo que sea necesario para que tenga mucho éxito. Que Alá le ayude a hacer cosas buenas para el pueblo. Amén. Amén, Sheikh Busud. Estaba pensando en nombrar a Rustem Ag como presidente de la fundación, pero lo han designado gobernador de Taket. Sin embargo, es algo bueno que usted esté aquí. Le agradecería que me ayudase y me guiase en este nuevo emprendimiento. Claro, Sultana. Adelante. Sultana. Acércate, Sumurrud. Yaya Efendi le envía esto. Muchas gracias. Querida sultana, estoy sentado bajo la sombra de aquel árbol bajo el cual descubrí el verdadero significado de la vida. Todo está oscuro. No puedo ver nada. Venga a mí para iluminar mi oscuridad. Muero por verla. ¿Sumurrud? ¿Sumurrud? ¿Qué desea, sultana? Tazlik Ali está en el palacio. Ya lo sé, sultana. La está esperando en el jardín privado. ¿Por qué no me lo dijiste, Sumurrud? Espérame afuera. Saldré en un momento. Muchachas. Puedes imaginar lo feliz que estoy. No creía que nos volveríamos a ver otra vez. Necesitaba verla. Usted es mi vida. Y mi alma. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por usted. ¿Mustafa lo sabe? Claro que sabe. El príncipe me dio permiso para venir aquí. Eso es peligroso. Entonces debemos tener un poco más de cuidado. No sé qué me sucedió la primera vez que la vi. No lo sé.
No puedo dormir porque veo su rostro todo el tiempo. Pienso en usted a cada momento, sultana. ¿Y usted? ¿Puedo preguntarle si piensa en mí? Siempre pienso en ti. En mis sueños y en mi imaginación. Pero me encuentro muy preocupada. Tengo miedo de las consecuencias de nuestra relación. Me aterra pensar qué te harían si nos viesen juntos. Mi corazón y mi ser están destinados a ser suyos, sultana. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para verla, aunque sea un segundo. Esto es amor verdadero. Sultana. Ven aquí. ¿Qué sucede, sultana? ¿Pasó algo? Este hombre, Tazlikali, el que Mustafa llevó a Manisa, ¿lo recuerdas, Umur? Sí, sultana. Ha llegado al palacio. No sé por qué vino aquí. Dile a Rustemag que vigile todos sus movimientos y me informe de todo. Quiero que lo tenga vigilado. Sultana, por favor, dígame qué pasa. Maidebran puede estar planeando algo. ¿Podrías averiguar por qué vino aquí en este momento? Zumbulag, debemos considerar toda posibilidad. Le diré a Rustemag de inmediato, sultana. Bien, apresúrate. Debemos vigilarlo todo el tiempo, ¿comprendes? Siempre a sus órdenes, sultana. Me alegra que le guste el collar que le regalé, sultana. Me siento muy honrado porque usted está usando mi presente. Temo que la sultana me pregunte lo mismo cuando lo vea. Ella siente que estoy ocultando algo. ¿Dijo algo? Aún no. Solo siente algo extraño. Ojalá todos supiesen lo perdido que estoy en su amor. Estoy perdido por los ojos de la princesa más hermosa. Ojalá pudiese gritar que mi corazón y mi mente son suyos. Sultana, tenemos compañía. Has pasado mucho tiempo dentro del astillero. Es bueno que hayas venido porque necesitamos hablar. Quizás estás enamorado de alguien. Es cierto, ¿verdad? El mar siempre fue y será mi único amor, Pasha. Cuando estoy en tierra, me siento sofocado. Será libre pronto, Pasha. Irá a Roma. El mar lo está esperando. Espero que ese día no se haga esperar, Nasu Efendi. Pasha, ¿está en contacto con el príncipe Mustafa? ¿Cómo se encuentra? Está muy bien, Gisir. ¡Ah! ¡Qué bien! Estaba hambriento. Toma asiento. Necesito decirte algo. ¿Qué sucede, Busud? ¿Acaso es por Ahmad? No me menciones el nombre de ese ingrato hijo. ¿Dónde estábamos? Bien, lo recuerdo. La sultana pidió verme hoy. ¿La sultana Hurrem?
Ella misma me llamó. Quiso reunirse conmigo. Tiene un plan y necesitaba mi consejo. Siempre escuché historias de la sultana Hürrem. Algunos dicen que es una hechicera. Y otros aseguran que tiene un tercer ojo en la nuca. ¡Cuántas tonterías! A la gente le gusta decir tonterías y permite que su imaginación vuele. Una hechicera. Es absurdo. Eso dice la gente. Solo te digo lo que escuché. Nunca creas nada de lo que oyes a menos que los veas con tus ojos. La sultana quiere establecer una fundación caritativa para los pobres. Me pidió que me encargase de la misma. No solo eso, también pidió conocerte a ti. ¿En serio? Quiere que seas miembro de la junta para ayudarme con esta misión. ¿Tú qué opinas de eso? Me honraría hacer algo así. Muy bien, qué alivio. Ahora déjame a solas. Tengo mucho trabajo que hacer. ¿Qué va a suceder con mi hijo? Vamos, ve, vete. Todos alaban al príncipe Mustafa. Lo conocí en la capital. Estuvimos hablando por un rato. Quiere descubrir la tierra que está detrás del mar. El príncipe Mustafa es muy ambicioso. Estoy muy seguro de que algún día cumplirá sus sueños. Conocí al príncipe Mehmet hace tiempo. Gracias a Alá, es muy inteligente. Sí, lo es. Lo es. ¡Tráiganla aquí! ¡Vamos! ¡Ninguna mujer puede decirme que no! ¡Muévete! ¡Suéltame! Ven conmigo. ¡Suéltame! ¿Acaso no saben quién soy? ¡Mi padre es el juez! ¡Suéltenme! ¡Se arrepentirán! ¡Dije que me sueltes! ¡Soy el hijo del juez Ebu Suud! ¿No me oyeron? ¿Quién es ese hombre? No lo sé, pero viene todos los días y causa problemas. ¿Y qué tiene que ver con el juez Ebu Suud? Siempre dice que el juez Ebu Suud Efendi es su padre. ¿Ebu Suud Efendi? Debe estar mintiendo, porque un hombre así no criaría un hijo como este. Permiso, Pasha. ¿Me buscaba? Tazlikali, buenos días. ¿Cómo estuvo tu visita? ¿Viste a tu familia? Sí, Pasha. Están todos muy bien. Deberías comenzar tu propia familia, ¿no? ¿No estás enamorado de nadie? No, Pasha. Llévale esto a la sultana Meidebran. Como ordene. Tazlikali. Debes estar siempre cerca del príncipe Mustafa. Quédate con él y acompáñalo en todo lo que haga. Debes protegerlo de cualquier traición, incluso si el precio es tu alma. ¿Entiendes? No se preocupe, Pasha. Tendré mucho cuidado, me aseguraré yo mismo. Lo que importa es que no vuelva a pasar. Que Alá nos ayude. Debes estar atento. Bueno, vete y que Alá esté contigo.
Su majestad. ¿Sabes, Ibrahim? La primavera llegará tarde este año. Y el invierno ha sido largo y frío. La tierra se pone verde. La primavera es inminente. ¿Has recibido noticias del príncipe Mustafa? Es evidente que está decidido a hacerlo. ¿Cuál es su propósito? ¿Solo desea desobedecerme? El príncipe siempre lo ha respetado. Él nunca haría nada que lo molestase, su majestad. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque yo le enseñé eso. Ojalá no tuviese dudas sobre esto. Incluso si comete algún error, él lo respeta mucho, su majestad. No se preocupe. ¿Por qué llegaste tan temprano? Su majestad, si me lo permite, quiero ir a Edirne. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Comenzaré a preparar el ejército para la invasión de Italia. ¿No es muy pronto? Debemos aprovechar el tiempo para garantizar un buen resultado. Si el líder del ejército me ve en Edirne, se entusiasmará por la invasión. Pero puedo posponerlo, si me necesita. Por ahora no. Creo que deberías llevar a Atice y a los niños contigo. Será una oportunidad para que pasen un tiempo juntos. Tiene razón. Pero prefiero llevarlos cuando el clima mejore. No quiero que se enfermen. Darwishag. A su servicio, Bey. Quiero que lleves esta carta a la sultana Maidebran de inmediato. ¿Usted permanecerá aquí? Debo quedarme 2 o 3 días más. Solo dile a la sultana Maidebran que mi hermana está enferma y debo quedarme un tiempo. Que su hermana se recupere pronto, le entregaré. Gracias. Darwishag, no permitas que nadie vea la carta ni la lea. ¿Entendido? Como desee. Ve. Buen viaje. ¿Le contaron lo que sucedió, Pasha? Sultana. Firuze se fue. No solo ella, Pasha. Muchas cosas se han ido con ella. Como su esperanza de vencerme. No es cierto. Porque solo las personas sin poder viven sus vidas solo con esperanza. Soy distinto porque mi posición es reconocida. Soy cercano al sultán. Así que nadie puede dañarme. Sultana. Está cavando su propia tumba, Ibrahim. Y pronto, su majestad sabrá quién es usted. ¿Cómo estás, Mehmet? ¿Te sientes mejor? Así es, su majestad. El doctor dijo que la semana próxima podré usar mi espada otra vez. Muy bien. El día que me hirieron, su majestad, hablaba con Mustafa acerca de las leyes de nuestro imperio. Y me dijo que soy su hermano, su sangre, su preciado hermano, y que nunca me traicionaría sin importar lo que pasara. La grandeza y la potencia del poder hacen que un ser humano se vuelva sordo a lo que lo rodea.
En especial a la voz de la conciencia, hijo mío. No importa lo que diga, importa lo que haga para lograr ese poder. Adelante. Su Majestad, vino un mensajero de Saruhan. Trajo un regalo del príncipe Mustafa. Lo envió especialmente para usted. Llegó junto con esta carta. Su Majestad, quiero informarle con gran alegría que he hallado al criminal que intentó matar a mi hermano, el príncipe Mehmet, cuando me visitó en Manisa. Yo mismo corté su cabeza. Ahora puede descansar. Tu hermano Mustafa te ha enviado un presente, Mehmet. Sultana. Rustemag. Seguí a Yahya Efendi como usted me lo ordenó. Ibrahim Pasha le dio una carta para que le entregue a la sultana Maidebran. Aquí está. ¿Qué dice? Honestamente no lo sé, sultana. Pero Tazlik Ali vino por esto. Rustemag, eres espléndido. ¡Vamos, cariño! Ya hace mucho frío aquí. ¡Entremos o te enfermarás! ¡Cariño! Señorita Sagra, déjela un rato más. ¿Por qué no le trae algo para abrigarla, sí? Bueno. ¡Señorita Firial! ¿Dónde están? ¡Señorita Firial! ¿A dónde fueron? ¡Guardias! Kadar, cariño, no te preocupes por nada. Estás con mamá. Estaremos juntas. Siempre estaré contigo. Su Alteza. Pasha. ¿Cómo está Mustafa? ¿Cómo se encuentra todo? Estoy bien, Pasha. Pero estoy preocupado por ti. ¿Cómo está la sultana Atise? Ella se encuentra bien. Ya volvimos a ser como antes. Qué bien. Me hace feliz. Recibí muy buenas noticias de usted, pero también malas. ¿Qué le está sucediendo, Mustafa? ¿Qué sucede con esta muchacha? Quiero ver a su majestad ahora mismo. No existe una vida privada, Mustafa. Eres el hijo del sultán. Es por eso que hay normas y costumbres que debes respetar y no ignorar. ¿Hay alguna ley que establezca que esta ley está prohibida, Pasha? Yo no lo creo. Claro que no, Mustafa. Ya lo comprobamos. La madre sultana quería que te casases. ¿Pero con quién? Con la señorita Ibeke, hija del sultán Kirim. Entonces el problema es Elena y su familia, ¿no es cierto? El problema es su majestad. Él está en contra de esta boda.
¿Qué sucede, Hurrem? Estoy muy preocupada. Quiero saber qué sucede. Dímelo. ¿Sabe dónde está Ibrahim Pasha ahora? ¿Por qué lo preguntas? Está en Edirne, ¿verdad? Le dijo que iría allí, pero no es cierto. No fue allí, está en Bursa. Fue a ver al príncipe Mustafa. Están buscando el modo de conseguir el trono. Y finalmente, poder deshacerse de usted de una vez por todas. Esta es la prueba.